los informaron sobre que habían encontrado al animal que posiblemente había parido, los mismos visitantes, y nos encontramos la novedad que pues no era un parto natural. Sabíamos que no había habido coito ni nada para pensar que hubiera una reproducción. Y nos encontramos la novedad en que la encontramos con una rata, que es de las ratas que creamos aquí. Aquí tenemos un bioterio donde estamos reproduciendo constantemente. Posiblemente tenemos el caso de un problema que en algunas hembras que tienen problemas de gestación, como embarazos ficticios o psicológicos, que sucede en perras, en gatas, en cualquier especie. Estos animales generalmente presentan un ensanchamiento de su vientre porque hacen líquido a nivel abdominal, como si estuvieran embarazadas. Algunas veces llegan a desarrollar las glándulas mamarias y producción de leche. Todo por consecuencia de cuestiones hormonales. Hay un disturbio hormonal en su organismo y esto hace que se manifiesten estos tipos de situaciones, ¿no? Lo que vemos con Pancho. Como no hay estímulo de lactación porque no, la rata no succiona, no mama porque ya es una rata adulta, la situación ha sido que simplemente ella siente que es su mamá. Okay. La cicala constantemente, que esto es una cuestión social en los primates, se buscan el piojito y se rascan, es una forma de tener una muy buena relación entre ellos. Incluso ella se los presenta a los otros miembros de la familia, a los otros primates que están ahí conviviendo. Okay. Y los otros también acicalan alrededor. De alguna forma hemos visto que la estimula comiendo, porque la lleva a la hora del comedero que les damos la alimentación, la lleva y la pone para que coma la rata ahí. Okay. Hoy cumple 10 días de estar aquí con nosotros y que ha estado pues bien, en el sentido que no ha muerto por inanición en caso de que no le diera de comer, o la hubiera fracturado si se le cayera, porque la hemos visto que sube hasta la parte más alta de la jaula y ahí convive, o la trae agarrada nada más de la cola o qué sé yo, y no la deja caer, no la cuida. Duerme con ella, la hemos estado viendo en la noche también, y la verdad es que hay momentos en que se ve que está suelta y la rata también suelta a un lado de ella durmiendo. Entonces hay una buena simbiosis, hay una buena relación entre ellas. Bueno, si fuera su hijo, normalmente los primates protegen mucho a sus críos y los protegen mucho tiempo. Y hablo mucho tiempo, un año, año y medio aproximadamente, en que destetan y él ya agarra confianza para subirse a las copas de árboles y demás. Mientras está comiendo ya en una rama y lo baja tantito para que agarre, ramonea y también con ella. Y lo vuelve a poner en su regazo. La lactación tarda también bastante tiempo. Acuérdate que son primos hermanos de nosotros los humanos, entonces también es similar la lactación en ese tiempo.